Hola amigos, ¿cómo están? Soy Fers, creador del cómic Soul Keepers. Y bueno, recordándoles que ya este cómic ya lo pueden descargar y leer totalmente gratis en la aplicación de Central Ficción. Ahí van a encontrar el número uno de Soul Keepers totalmente gratis. Y bueno, ¿a quién vamos a dibujar el día de hoy? En esta ocasión toca dibujar a uno de los personajes más populares del universo de DC Comics, el gran compañero de Batman, nada menos y nada más que a Nightwing. Uno de estos personajes que tanto ustedes me han estado pidiendo y que finalmente el día de hoy lo vamos a dibujar paso a paso para que ustedes puedan seguir muy de cerca el proceso de ilustración de este Nightwing. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar una hoja. Esta hoja es de tamaño carta, tal cual, tamaño carta. Estoy utilizando un material que es cartulina opalina blanca y voy a comenzar mis trazos básicos iniciales con un simple lápiz, un lápiz de grafito. En este caso yo voy a utilizar de la marca Staedtler, dureza H, pero bueno, cualquier lápiz nos hará bien el truco. Entonces, comencemos. Vamos a hacer un pequeño círculo aquí en medio de la hoja. Muy bien. Y recuerda que estos trazos iniciales no hay que remarcarlos mucho, porque si tallas demasiado la hoja a la hora de borrarlos, ya no vas a poder eliminar por completo estos trazos. Entonces es importante que los hagas así bajito, porque más adelante los vamos a borrar. Entonces hacemos esta línea intermedia. Muy bien. Luego vamos a hacer otra línea diagonal que cruza. Esta nos va a servir para definir dónde van a ir los ojos de nuestro Nightwing. Luego hacemos esta pequeña curvita que sirve para hacer la separación de los ojos. Y como dato curioso, esta rayita pues prácticamente mide lo mismo que van a medir nuestros ojos del Nightwing. Entonces hacemos las rayitas de la parte de arriba del ojo de nuestro Nightwing. Y simplemente ahora sacamos hacia abajo para completar los ojos. Muy bien. A partir de ahí nos vamos un poquito hacia abajo y vamos a sacar lo que será la nariz de nuestro Nightwing. Perfecto. Un poquito de sombrita lo voy a poner aquí. Y este siguiente paso es importante porque vamos a dibujar la boca. A la hora de dibujar la boca es clave cuidar mucho la distancia De la raya de la boca hacia la nariz. Si la hacemos muy pegada, si hago la raya aquí, pues vamos a estar afectando, vamos a estar demasiado cerca, no vamos a poderle poner labio y va a quedar mal. Pero de la misma manera, si la hacemos muy abajo, si hacemos la raya muy abajo, si se fijan, parecería como si estuviéramos dibujando un simio o algo por el estilo, ¿no? Como si fuera Hellboy o algo así. Entonces, es importante cuidar la distancia. Entonces, en este caso, vamos a utilizar esta distancia media. Y vamos a hacerle un poco de sonrisa a nuestro Nightwing. Entonces, hacemos así un poquito lo que viene siendo su boca. Perfecto. Marcamos bien el labio de arriba. Muy bien. Y vamos a sacar estas pequeñas rayitas de los dientes. Y a marcar lo que viene siendo el labio. Solamente el inferior. El superior no es necesario. Muy bien. Entonces, ya con esto podemos ya marcar la distancia donde queremos que quede la barbilla de nuestro personaje. Muy bien, entonces aquí ya marcamos lo que viene siendo la barbilla. Y a partir de ahí ya podemos ahora sí bajar lo que viene siendo el resto del contorno de su rostro. ¿Vale? Entonces hacemos esto. Marcamos aquí, marcamos acá. Perfecto. Y sacamos el resto de la cabeza del Nightwing. Muy bien. Muy bien. Entonces, prácticamente a lo que viene siendo la altura de los ojos, donde terminan los ojos, a partir de ahí podemos sacar las orejas. Estas orejas no demasiado grandes. Tenemos aquí ya las orejas de nuestro Nightwing. Muy bien. Perfecto. Y a continuación,
A continuación, lo que vamos a hacer es que vamos a borrar, como les decía al principio, todas estas rayas que ya no vamos a necesitar. Entonces vamos a borrar con mucho cuidado. Yo utilizo un simple borrador de goma. El mío, que ya está bien desgastadote, también es de la marca Staedtler, una de mis marcas favoritas. Entonces vamos a borrar con mucho cuidado. Muy bien. También aquí la parte de la nariz. Perfecto. Entonces, ahora sí, ya teniendo esto, que son los trazos fundamentales del rostro, podemos hacerle la máscara, el antifaz, que es evidentemente pues el rasgo más característico de nuestro Nightwing. Entonces vamos a sacar un triangulito aquí en medio. Muy bien. Luego nos venimos hacia acá con estas rayas diagonales. Y luego vamos a sacar estos piquitos. ¿Sale? Muy bien. Ahora nos vamos hacia abajo. De la misma forma, sacamos las rayas diagonales ahora hacia abajo. A la misma altura, si te fijas. Volvemos a subir. Muy bien. Y luego, justamente aquí en medio, que es donde va la parte de la nariz. Fíjate bien, vamos a bajar. Luego subimos. Y luego otra vez. Bajamos y volvemos a subir. ¿Vale? Entonces, básicamente con esto ya tenemos lo que es el antifaz de nuestro Nightwing. A continuación vamos a hacer el pelo. Aquí te recomiendo primero hacer estos pequeños trazos que sirvan para hacer la distancia de donde vas a tener el pelo en relación a la cabeza. Entonces vamos a soltar un mechón, este primer mechón que es como muy característico de nuestro Nightwing. Vamos a sacar un segundo mechoncito por acá. Y de aquí, de esta parte, vamos a subir un poquito. Vamos a subir con estas rayitas. Y aquí vamos a hacer esta otra división de lo que viene siendo su piel hacia el pelo. Entonces aquí donde es el corte del peinado, simplemente vamos a sacar con mucho cuidado esta curvita pequeña. Muy bien. Bajamos. Perfecto. Y de este lado sacamos también un poquito de piquito. Muy bien. Entonces vamos a borrar el círculo inicial, que ya no necesitamos. Lo vamos a borrar por completo. Perfecto. Y lo que vamos a hacer ahorita con más adelante con el tema del cabello es que lo vamos a rellenar de negro, pero vamos a dejar un poquito unos brillitos. Entonces simplemente vamos a hacer estas rayitas que nos van a servir un poquito para marcar brillitos. Muy bien, y a todo lo demás ahorita lo vamos a rellenar de negro. Entonces marcamos todo esto. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es el cuello de nuestro personaje. Entonces bajamos un poquito para hacer el cuello de nuestro personaje. Muy bien. Perfecto. Vamos a sacar los trapecios. Muy bien. Aquí la división del traje. Perfecto. Ok, aquí hicimos esto de las clavículas. Muy bien. Y aquí en la parte de abajo vamos a alcanzar a poner un poco de lo que viene siendo el traje característico del Nightwing. De aquí nos vamos a ir para arriba. Y de aquí nos vamos a ir para arriba. Perfecto. Ahora vamos a simplemente todo esto lo vamos a rellenar de negro. Entonces vamos a estas divisiones porque lo vamos a dejar de blanco. Y todo esto ahorita en un momento más lo vamos a rellenar de negro a nuestro Nightwing. Muy bien. Entonces, pues bueno, básicamente con esto ya tenemos los trazos iniciales de lo que es nuestro Nightwing. Y bueno, a continuación vamos a empezar a remarcar
todo lo que ya hicimos con lápiz, estos trazos iniciales. Y para eso, pues te recomiendo cualquier marcador que tengas de punto, pues muy fino, o incluso mejor aún, un estilógrafo desechable, tal y como el que yo voy a utilizar. Yo utilizo de la marca Faber-Castell, y voy a utilizar un grosor delgado para comenzar con la parte de lo que vienen siendo los ojos de nuestro Nightwing. Entonces vamos simplemente remarcando estos primeros trazos que ya habíamos hecho con mucho cuidado, la parte de lo que viene siendo los ojos, lo vamos remarcando. Muy bien. Ahora la parte de la nariz. Y la boca. Esto con mucho cuidado. Sacamos estas pequeñas rayitas que delimitan los dientes. Y lo que viene siendo la parte del labio de abajo. Perfecto. Ahora vamos a hacerle el antifaz. Muy bien. Esta forma tan característica que tiene el antifaz de Nightwing. Es casi como si fuera el símbolo del Batman. Perfecto. Entonces vamos a continuar el resto de lo que viene siendo el contorno, pues la barbilla, marcamos bien la barbilla, muy bien, y el resto de su rostro. Hacerle las orejas, detalle, poquito de detalle la oreja, muy bien, perfecto. Aquí bajamos un poco para lo que es el cuello. Vamos a hacer la parte de lo que es el pelo. Entonces simplemente vamos a sacar los mechoncitos, estos mechoncitos característicos de nuestro Nightwing. Muy bien. Perfecto. Y vamos a hacer estas simples rayitas que van a servir como de reflejos. Es muy sencillo, nada más haces esas figuritas. Y vamos ahora a rellenar totalmente de negro esto. Y para poder rellenar esta parte voy a utilizar un Sharpie negro. Muy bien, entonces con eso ya tenemos la parte de lo que viene siendo el cabello. Y continuamos ya para finalizar con el resto del traje. Entonces, simplemente vamos a hacer aquí la parte de los trapecios. Vamos a hacer aquí estas divisiones de lo que es el traje.
y voy a marcar simplemente estas rayitas que vamos a dejar de blanco. Muy bien. Perfecto. Y a continuación vamos a repetir el proceso de rellenar de negro. Ahora voy a utilizar un Charpak grueso. Este es el Super Black. Es un marcador, si te fijas, tiene punta de cincel, que con este puedo colorear áreas oscuras todavía mucho más rápido. Muy bien, y ya si por último quieres detallar un poquito, vuelves a agarrar lo que viene siendo tu estilógrafo, terminas de detallar un poquito estos elementos, a lo mejor espacios que no alcanzaste a rellenar totalmente con tus marcadores, puedes terminar de detallar un poquito, y prácticamente con esto pues ya tenemos listo lo que es nuestro Nightwing en la parte del entintado. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es meterle un poquito de color. Entonces obviamente vamos a utilizar el color azul característico de Nightwing. Aquí puedes utilizar ya sea marcadores, como yo lo voy a hacer. Yo utilizo la marca Charpak, también está la marca Copic, o puedes obviamente utilizar colores de madera con lo que te sientas más cómodo. Entonces simplemente vamos a ir rellenando. Comienzo con el antifaz, nuestro Nightwing. Muy bien. Entonces tenemos ya el antifaz, totalmente lo rellenamos. Azul. Perfecto. Luego le vamos a poner un poquito de azul acá también, porque es parte característica del traje. Vamos a hacer una como rayita aquí. Muy bien. Perfecto. Y voy a utilizar grises para darle un poquito más de sombra. Entonces vamos a ponerle un poquito más de sombra aquí a nuestro Nightwing, en esta parte. Muy bien. Y un poquito de sombra en su rostro. Entonces de igual manera voy a utilizar el color gris. Entonces vamos a ponerle un poquito de sombra. Perfecto. Muy bien. Por último, vamos a borrar estos trazos iniciales que todavía nos quedaron. Los vamos a borrar por completo. Aquí arriba de la cabeza. Listo. Ahora sí, ¿qué hace falta? Pues lo único que hace falta es firmar nuestra obra. Pues listo, amigos, así quedó ya nuestro Nightwing. No olvides suscribirte a mi canal Echando Trazos. Ahorita estoy subiendo
videos los domingos para principiantes, con estas ilustraciones más sencillas, paso a pasito. Pero también estoy subiendo videos los martes y los jueves con temas muy padres. Así que no te los pierdas y nos vemos en un siguiente video, en un siguiente episodio de Echando Trazos con Fers.